El tema paraguayo, punteada o cara. Esta canción está en el tono de la mayor. Hay varias versiones de este tema acá en YouTube. Hay unas versiones que las tocan a guitarra solista, como más o menos así. Ok. Pero en cambio hay otras versiones que se tocan a dos guitarras. O sea, una guitarra que hace melodía y otra guitarra que hace el acompañamiento. Ok, en esta ocasión les voy a enseñar la versión a dos guitarras. Y para ver el tutorial de esta canción a guitarra solista, acá les dejo el link. Primero enseño el punteo y luego los acordes de acompañamiento. Para el punteo la primera frase sería esta. Hasta ahí. Ok, para hacer esto vamos a estar tocando sobre este acorde de la mayor. Apretamos la segunda cuerda en el décimo traste y primera cuerda en el noveno traste. Tocamos segunda cuerda, luego primera cuerda, luego con el dedo anular hacemos un martillo en el décimo traste y luego un ligado. Okay, luego tocamos segunda cuerda, otra vez primera cuerda, ahora vamos a hacer con el dedo meñique un martillo al doceavo traste y luego un ligado. Luego segunda cuerda. Okay, luego tocamos primera cuerda, hacemos un martillo con el dedo anular en el décimo traste y un ligado. Luego segunda cuerda. Otra vez primera cuerda, un martillo al doceavo traste, un ligado y luego segunda cuerda. Luego otra vez primera cuerda, un martillo al décimo traste, un ligado y segunda cuerda. Luego tocamos primera cuerda, segunda, primera. Luego vamos a esta posición, primera cuerda en el séptimo traste, segunda cuerda en el noveno. Tocamos segunda, primera cuerda. Luego bajamos dos trastes, quedaríamos en la primera cuerda, quinto traste, segunda cuerda, séptimo traste. Tocamos segunda y primera cuerda. Ok, esta frase lenta suena así. Hasta ahí. Ok, ahora la siguiente frase sería esta. Ok, okay, para hacer esto ahora vamos a estar tocando sobre este acorde de mi mayor. Ok. Apretamos la segunda cuerda en el quinto traste y primera cuerda en el cuarto traste. Tocamos segunda cuerda, luego primera cuerda. Ahora con el dedo anular hacemos un martillo en el quinto traste y un ligado. Luego tocamos segunda cuerda, otra vez primera cuerda y ahora hacemos con el dedo meñique un martillo en el séptimo traste y un ligado. Luego segunda cuerda, repetimos lo que hicimos anteriormente, primera cuerda, martillo en el quinto traste de la primera cuerda, ligado, luego segunda cuerda, primera cuerda, martillo en el séptimo traste, ligado, luego segunda cuerda, otra vez primera cuerda, martillo con el dedo anular, ligado, luego tocamos segunda cuerda, primera cuerda, segunda, primera, luego esta posición de dedos bajamos dos trastes, quedaríamos en la primera cuerda, segundo traste y segunda cuerda, tercer traste, tocamos segunda, primera cuerda, luego vamos a esta posición, tocamos segunda cuerda en el segundo traste y primera cuerda abierta. Ok, luego tocamos quinta cuerda abierta, quinta cuerda en el cuarto traste, cuarta cuerda en el segundo traste y quinta cuerda abierta, hasta ahí. Ok, esta frase lenta suena así. Hasta ahí. Ok, eso sería más o menos lo que le podríamos llamar la primera parte del punteo. Ahora lo voy a tocar lento desde el principio. Ok, hasta ahí. Ahora la siguiente parte del punteo sería esta.
hasta ahí. Que para hacer esto vamos a poner esta posición, simplemente apretamos la segunda cuerda en el segundo traste, tocamos primera y segunda cuerda dos veces, luego vamos a esta posición, primera cuerda en el segundo traste y segunda cuerda en el tercer traste, tocamos primera y segunda cuerda dos veces también, luego esta posición de dedos la subimos dos trastes, quedaríamos en la primera cuerda cuarto traste, segunda cuerda quinto traste, tocamos dos veces. Luego vamos a esta posición, primera cuerda en el quinto traste, segunda cuerda en el séptimo traste, tocamos dos veces. Volvemos a la posición anterior, tocamos dos veces. Volvemos a subir, tocamos dos veces. Hasta ahí. ¿Okay? Esta frase suena así. ¿Okay? ¿Okay? Ahora la continuación sería esta. Y para hacer esto, vamos a poner esta posición que ya vimos anteriormente. Simplemente apretamos la segunda cuerda en el segundo traste. Tocamos primera y segunda cuerda dos veces. Luego esta posición, primera cuerda en el segundo traste, segunda cuerda en el tercer traste, tocamos dos veces. Volvemos a la posición anterior. Tocamos dos veces. Y luego subimos a esta posición que ya vimos. Tocamos dos veces. ¿Okay? Y luego venimos a esta posición. Segunda cuerda en el tercer traste y tercera cuerda en el cuarto traste. Tocamos dos veces. Luego esta misma posición de dedos, subimos dos trastes, quedaríamos en la segunda cuerda quinto traste y tercera cuerda sexto traste. Tocamos dos veces también. Volvemos a la posición anterior, tocamos dos veces y subimos a la posición que ya vimos. Tocamos dos veces. Y acabamos en esta posición. Segunda y tercera cuerda en el segundo traste, tocando dos veces. ¿Ok? Esta frase suena así. Hasta ahí. Ok, eso sería lo que le podemos llamar la segunda parte del punteo. Ahora lo voy a tocar lento desde el principio. Hasta ahí acaba y luego se repite la primera parte. Ok, y eso sería todo lo que es el punteo. Entonces ahora los acordes de acompañamiento para toda la canción solamente va a llevar dos acordes, un La mayor y un Mi mayor. Okay. Lo único que varía es cuántos compases se hace en cada acorde. Ok, y eso sería todo. Gracias.